Tarde con cinco minutos, dándole la bienvenida con mucho entusiasmo y muy, buen, muy buena actitud. Ya estamos por terminar la semana y bueno, seguimos nosotros aprendiendo y conociendo más información para nuestra empresa. El día de hoy tengo un programa especial. Estos programas que nos gustan mucho: el conocer mujeres emprendedoras, el conocer historias de éxito a las cuales hay que aprenderle mucho, hay que eh, conocer eh, por qué tomaron cierta decisión, por qué la vida las llevó hasta donde están para ver si hay a muchas veces la vida nos orilla si es que nosotros no hacemos caso de las oportunidades nos orilla a saber dónde está realmente nuestro talento y ahí es donde donde exploramos mejor nuestras habilidades, nos adentramos a decir bueno estoy disfrutando esto que hago y si la gente solita te busca cuando estás haciendo esas actividades dice bueno pues es que a lo mejor aquí funciono no y que muchas veces aunque por más que nos empeñemos en no hacer caso la vida insiste hasta que lo hagamos así es que vamos a conocer hoy la historia de una mujer emprendedora y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a una valiente son son mujeres que de verdad hay que aprender tanto en reflexiones, en lo que ellas han vivido, en lo que se han enfrentado, a las necesidades que han tenido que que las necesidades que se les presentan a las cuales ellas pues han tenido que tomar alguna decisión y que pues es así donde nosotros podemos eh, crecer, que es la oportunidad. Yo soy Claudia Arias y dándote la bienvenida como siempre agradeciendo el tiempo, el espacio y la oportunidad para estar contigo a través de esta señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio y también por supuesto en la transmisión simultánea en nuestra página www.radiomujer.com.mx como puntualmente también lo hacemos a través de nuestro canal en YouTube, búscanos como Radio Mujer GDL y nos buscas como transmisión en vivo, ¿verdad? Sí. Es correcto. Aquí tenemos a Abraham, que es el encargado precisamente de esta transmisión, a quien saludamos y agradecemos que esté aquí con nosotros también eh, como parte del equipo de Emprende Mujer. También saludo a Arturo Cervantes en la parte de los controles y dándole la bienvenida a, eh, a los teléfonos a Mónica Alférez, que bueno, ella estará atendiéndote en nuestras eh, líneas, agradeciendo también tus saludos o tus comentarios para nuestro programa el día de hoy. Así es que, bueno, ya estamos todos listos. Ahora sí le doy la bienvenida, como se lo merece, a Bárbara Juárez, quien es nuestra invitada el día de hoy, como historia de éxito. Y que de verdad, Bárbara, muchas gracias por venir, porque a través de ti muchas mujeres se van a ver reflejadas. Vamos a conocer a través de alguna eh, enseñanza, alguna reflexión o alguna vivencia que tuviste, más de alguna mujer se va a sentir identificado y por supuesto vas a, vas a hacer eh, motivación para que otras que todavía tienen muchos miedos, eh, bueno, pues se decidan hacer lo que, lo que les toca. Así es que bienvenida Bárbara Juárez, muy buenas tardes. Hola Claudia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y espero que mis vivencias sean de utilidad para todas las mujeres que nos escuchan. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Te reitero mi agradecimiento porque a mí en lo personal me gustan mucho las historias eh, de las mujeres que, que han venido a nuestros micrófonos. De todas aprendemos, créeme, y que de todas... Eh, nos queda una enseñanza muy positiva y ganas de trabajar, Bárbara, y que, bueno, pues ahora lo vamos a conocer a través de ti y que sé que también, bueno, tú has tú has seguido este programa y que me da sí. mucho gusto, bueno, que estés familiarizada con, con nuestros temas. Y bueno, como siempre toda historia tiene un inicio, me gustaría que nos compartieras cuándo fue tu primer trabajo, tu primer, llámese formal o informal, eh, el hecho de hacer una actividad y recibir dinero. Ok. Pues mi primer emprendimiento fue a la edad de siete años. A los siete años yo ya sabía que yo quería emprender y tenía una mesa de dulces. Ah, sí, ¿en sí dónde? Afuera de mi casa. Ay, qué bien. Sí, el financiamiento, pues de los papás. Sí, Pero padres. tú le dijiste a tu mamá, o, o cómo, cómo te. O sea, tú lo querías hacer y cómo lo llevaste a cabo. Ah, pues les dije que yo quería vender dulces, Ajá. que yo soñaba con ser una empresaria. Yo ya desde chica ya sabe que yo quería ser empresaria y pues me compraron mis dulces, uh -huh. una mesa que ya tenía en mi casa yo y comencé a vender dulces. ¿Lo hacías en las tardes o en la mañana? En la tarde. En la mañana iba a tarde. la escuela. En la mañana iba a la escuela. Ah, sí. Y en la tarde lo hacía y ya después. O sea, la primera inversión fue de los papás, uh -huh. ya de la segunda en adelante ya fue, ya, ya fue mía, sí, fue de lo que yo ganaba, Ajá. ahí y también después ya como a la semana, yo ya no hacía nada, contrataba a otros niños. ¿Cómo crees? Sí. <laughs> sí. Ya que visionaria, ya tenía que te sí. ayudara. Y no les pagaba con dinero, les pagaba con, con dulce. <risa> <risa> Mira, <Sí. risa> buen aprendizaje. Sí y ya pues ya de ahí ya mi segundo emprendimiento fue bisutería uh -huh. me metí el negocio de la bisutería uh -huh. y duré en eso aproximadamente tres años ah en okay, bisutería y ahí este también fue porque por inquietud tuya, te empezó a gustar dónde lo viste que tú quisiste hacerlo estudié eh, diseño de modas ajá y me quise especializar en lo que es joyería ¿Por qué diseño de modas porque me gusta mucho la ropa, Ajá. de ahí parte a todo. ¿Sí? ¿A, ¿A qué ahorita. edad entraste a, a, a estudiar? Muy chica, a los 14 años. A los 14. A los 14 años ya Ya estudiaba. te gustaba la ropa, ya te sí, gustaba. las telas, los estampados. Ajá. Veía las revistas y sí. me, me emocionaba. Ay, oye, y esta sí. parte de la bisutería, ¿cómo te gustó? Pues por los diseños, los colores, ¿Sí? las formas. Que tú veías y tú decías, yo puedo hacerlo. Sí. ¿Sí? ¿Y alguien sí. más te ayudó cuando en esta parte de la bisutería, en esta etapa? Eh, pues también mis papás. ¿Sí? Sí, mis padres también me invirtieron. Ajá. En esa área económica. Sí, 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 y siempre de... siempre te, te impulsaban. Sí, siempre. Oye, qué padre, y tú, bueno, en esta parte siempre tenemos influencia de algo, de alguien, decías tú, bueno, me gustaba la ropa y yo tenía la inquietud, pero tuviste algún modelo a seguir, o sea, decías, por ejemplo, me gusta cómo se viste, no sé, alguien que salía en tele, y, y o sea, ese tipo de influencia ya más, más, sí. este... Más de medios de comunicación o algo que también te sirviera a ti. Sí, había ¿A un diseñador de modas. ¿Quién? Inglés, Alexander McQueen. Ajá. Él me gustaba mucho sus diseños extrafalarios. Sí. Y sobre todo que ellos mismos en sus talleres mandaban a imprimir sus propias telas. Y de ahí ya te empezaba, te empezaba a gustar. Sí. Muy bien. Y fíjense cómo eh, a veces desde chicos y, y fíjate que es una... Eh, yo no me cansaré de decirlo y te lo comparto, Bárbara. Quizás ya lo escuchaste en algún momento que yo lo he dicho que no importa la edad a la que nos llegue el gusto por lo que hacemos o esta inquietud de hacerlo. Tú, por ejemplo, no muy pequeña, a los 14 sí. años, tú ya te llamaba la atención las telas, ya te llamaba la atención esto. Ya, por ejemplo, te, te comentaba siempre, por lo general tenemos eh, una influencia en medios de comunicación que le, le seguimos la pista, ¿no? Y que nos claro. sirve de ejemplo para nosotros hacerlo y que no importa la edad lo reitero hemos conocido historias que les llega había una una persona que le llegó este talento y me acuerdo que lo que distribuía producto este que le gustaba mucho y dice a mí dice quizás ahorita yo lo estoy disfrutando mucho yo trabajo dice tengo arriba de 55 años Dice, ojalá y esto me hubiera llegado mucho antes cuando yo era más joven y yo tener la fuerza eh, para, eh, no sé, jalar las maletas con los productos, dice, andar de arriba abajo todo el día, dice, pero bueno, yo a lo que puedo lo hago ahorita a esta edad y a lo que yo pueda cargar dice Pero al final de cuentas, pues me llegó y eso es lo que yo agradezco, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que aprovechar siempre las oportunidades, siempre ahí las vemos y en este caso, pues agradecerle a Bárbara que, bueno, se, se hizo caso, ¿no? De esta inquietud sí. que tenía y que, por supuesto, muchas veces esa a la, la influencia y la, el apoyo de la gente que nos rodea en este caso, bueno, que tus papás aceptaron decir, bueno, pues si eso sí. quieres, eso hacemos y eso te apoyamos. Al regreso de la pausa, continuamos con más de, de tu historia, Bárbara. Bárbara, porque también sé que nos vas a, a compartir más adelante en el programa dentro de tu ex, de tu experiencia algunos consejos para el cuidado de la ropa que le preparaste sí, para el público. Así gracias. es que nosotros eh, vamos a un corte comercial hoy platicamos con Bárbara Juárez, es experta. Bueno ya ya conocimos que entró a estudiar eh, diseño de modas y es experta en, te, en telas, en textiles. Conoce, entonces bueno también si quieres aprovechar la visita que tenemos hoy de, de nuestra invitada a esta historia de éxito que también bueno puede, puede apoyarte con esta orientación en cuanto al cuidado de tu ropa. Vamos a un corte comercial. Tú escuchas Emprende Mujer, estás en la señal del 1040 de AM aquí en Guadalajara, Jalisco y por supuesto a través de nuestra página de internet que tenemos transmisión en vivo. Yo soy Claudia Arias. Vamos a un corte comercial. No le capis. Tarde con 19 minutos estamos de regreso Estamos hoy con esta historia de éxito, de verdad que está interesante su historia. Estamos conociendo a Bárbara Juárez, que nos acompaña el día de hoy, agradeciéndole que esté con nosotros, porque, bueno, yo siempre lo he dicho, son grandes mujeres, son mujeres, estas mujeres que van un paso adelante por ser emprendedoras, de que siempre tienen la cosquilla de, de hacer lo suyo, de tener algo propio o seguir su instinto. Y me acuerdo mucho de una de nuestras amigas que vino y digo, son, son reflexiones que nos quedan vivas en la memoria y que gracias a ellas, bueno, pues nosotros dimos, bueno, pues si ellas pueden, ¿por qué yo no? <coughs> Disculpen ustedes. En el caso de, de una de, de nuestras amigas que han venido, y te cuento, te comparto, Bárbara, y creo que va mucho contigo a esto que nos vas a platicar en este, en este bloque, que ella, bueno, pues siempre tenía esta inquietud, eh, siempre se, se sentía muy inquieta, pues, o sea, muy movida. Ella estaba trabajando en una oficina, si mal no recuerdo, en un banco, trabajaba en un área administrativa le pagaban muy bien, pero dice, bueno, yo qué puedo hacer, o sea, quedarme aquí más tiempo y ganando, ganando bien, pero yo no estar contenta con lo que estoy haciendo y sentirme encerrada en estas cuatro paredes durante muchas horas en el día, o estar allá afuera haciendo lo que más me gusta y bueno, quien quita y yo genero un poco más de dinero de lo que yo gano aquí. Y no se la pensó, dice, habrá otras personas que sí, dice, pues por la comodidad de un buen sueldo y se, y se limiten a su vida encerrada en, este, en esta oficina muchas horas o quizás mucha gente muchos años, ¿no? Dice, no es lo mío. Entonces renuncia a esa empresa y bueno, pues a partir de ahí empezó su aventura y ella tenía razón, dijo estando fuera y siendo más libre, generó mucho más de lo que ganaba ahí. Entonces, digo, eso, son estas, este llamado que nos hace nuestro, ahora sí que son las corazonadas, este instinto que dice, no, es que yo quisiera hacer esto, hay que hacerlo. Entonces, bueno. Son parte de las reflexiones y, y todo lo que podemos aprender con nuestras amigas. En este caso, bueno, son por lo general, son historias eh, de mujeres. Ya una vez hicimos un, un experimento de invitar a hombres y ya he tenido un par de hombres de éxito y que bueno, si ustedes quieren venir al programa quieren platicar con nosotros con el público de emprende mujer a través de cómo les ha llevado la vida a tomar las decisiones y ser emprendedores bueno pues nos encantará recibirlos aquí y pueden contactarse con nosotros 31 22 11 90 36 47 18 83 nuestras líneas en cabina por si quieres saludarnos incluso te comentaba que en un ratito más más adelante del programa eh, Bárbara, quien es experta en telas, en textiles, va a darnos algunos consejos para el cuidado de la ropa. Y si tienes alguna pregunta, con gusto hay que aprovecharla, que está aquí con nosotros y que sabe tanto del tema y no sabes con quién ha trabajado. ¿eh? Así es que ahorita vamos a, a conocerlo. Y recordándote, tenemos también un WhatsApp para que nos escribas. Estos mensajes los recibimos al 3310 siete 12 aquí en emprende mujer retomando la historia y eh, bueno ella a los 14 años pues ya traía la inquietud de que le gustaba veía a estos diseñadores en, en los medios de comunicación dice me gustan las telas entonces bueno entra a estudiar la carrera de diseño de modas y bueno eh, bárbara cuánto tiempo pasó dentro de tu carrera para que tú buscaras un trabajo pasó aproximadamente una semana. ¿Cómo? En crees? una semana yo estaba buscando trabajo. Ajá. Sí. Buscaba. ¿Y lo hacías, a verte una una inquietud. Lo hacías porque tenías esta inquietud y te gustaba o porque también era necesidad de generar dinero. Primero porque tenía la inquietud y uh -huh. después por dinero también. Uh -huh. Que en realidad el pago era poco, a veces era nada. Sí. Porque como estaba chica. Y yo buscaba a los diseñadores para que me dieran trabajo, iba y los buscaba Ajá. a sus tiendas. Sí. Y me, algunos me dan trabajo, algunos no. Con algunos conservo amistad todavía. Sí. Sí. Incluso el primer diseñador con el que yo trabajé es Jesús Ochoa. Eso te iba a preguntar. Jesús, Jesús Ochoa, Ochoa él me enseñó muchas cosas. Con él aprendí a bordar. Uh -huh. Y Jesús Ochoa está considerado el Valentino mexicano. Uh -huh. Sí. Con él aprendí demasiadas cosas, me enseñó a bordar, me enseñó a, a coser en parte uh -huh. y a hacer patrones. Ajá. Y también me fue abocando al mundo de la moda. ¿Cuánto tiempo duraste con Jesús? Con Jesús ocho, aproximadamente un año. Ajá. Un año. Trabajé con él y es de mis mejores experiencias de trabajo que he tenido. Uh -huh. Él convencer a los desfiles de moda. ¿Y qué sentías cuando ya estabas ahí en medio de la pasarela? Digo, ah, pues me emocionaba. Ajá. Eh, me emocionaba. Me sí. emocionaba y sentía pues también nervios y después lo más importante es cuando ya yo hacía mis prendas y ya después los modelos las traían. Ay, qué emoción. Sí, Fíjate, Lucía. bueno, ya dices que estuviste con este diseñador Jesús Ochoa un año aproximadamente. Sí. Eh, Terminó tu proyecto o por qué por qué te saliste de ahí? Por la misma inquietud de seguir emprendiendo yo mis corazonadas de negocio. Ajá. Sí. Y, y de ahí qué hiciste? trabajaría ya por mi cuenta. Ah, sí. Sí, siempre por mi cuenta. Pero entonces este y con y ya después con los otros diseñadores. Ah sí, trabajé con Alberto Rodríguez. Cuánto con Benito tiempo estuviste Santos, ahí oh, entre todos aproximadamente tres años. Sí, entonces sí. estuviste eh, un tiempo con uno y luego y fuiste, otro fuiste, fuiste con a otro. pedir oportunidad. Sí. A otro. Oh, sí, ¿y sí ¿Qué hiciste con Alberto estero? Rodríguez, con este bordaba, diseñador? bordaba los vestidos de alta costura. Ajá. En todos los lugares siempre bordaba. También con Benito Santos También con diseñador. Benito Santos bordaba. Ajá. Y con Benito Santos hacía flores. ¿Has visto sus vestidos? Sí. Las flores de Benito Santos yo las hacía. Qué satisfacción sí. te ha de verdad cuando los veías ya en las pasarelas, en los, estos, en los, en los, en los oh, ¿cómo es? en Estos escaparates. Escaparates. Sí. ¿Qué sentías? Emoción. ¿Sí? Sí, siempre me emocionaba y también sentía las ganas de tener siempre mi propio mi propio taller. Fíjense con esto que nos está diciendo cómo nosotros debemos de de todo este trabajo manual de corazón que se hace, cómo nosotros debemos de de, de aprovechar y disfrutar, pero más que nada el, el nosotros valorar el trabajo de la mano mexicana como en el caso de, de Bárbara Juárez, que es un trabajo a mano que no es fácil, que es muy pesado, incluso te ha de tocar y ya no lo contarás, clientas de todo tipo. Sí. Que te dicen el vestido es para ayer y, y paso por él al rato. Como hay alguien que no se quede satisfecho con, con siempre, pero pensando en que no es que baje de peso, no es que ya subí, ¿no? Es. Y esto, estos, este, sí. cambios que le tienes que hacer constantemente a la ropa. Y bueno, esta, este tipo de experiencias que sí me gustaría que nos, nos, eh, platicaras, bueno, como cómo te ha ido en este, en esta área. Y bueno, por supuesto también platicar más de todo esto de lo que sabe. Y bueno, ya eh, pasaste por estos diseñadores eh, aprendiste mucho de ellos y vaya que son reconocidos a nivel sí. pues ya nacional, nacional. incluso eh, a nivel internacional. internacional y que hayas pasado por ahí bueno pero esta corazonada que nos dices que siempre siguiéndole a partir de ahí bueno terminaste me supongo eh, ibas a la par en estos trabajos con estos diseñadores en la colaboración con ellos y terminaste tu carrera sí. cuando terminas tu carrera qué es lo primero que pasa por tu cabeza en que voy a trabajar ya formalmente. Ajá. Sí. Y trabajé en ventas. También vendí vestidos de novia. Ah. Sí, vendí vestidos de novia, vendí colchones. Y en ventas fue todo. En ventas. ¿Y cuánto sí. tiempo tú estuviste en ventas? Más o menos, te acuerdas? Entre los dos trabajos, como otros tres años. Sí. ¿Y te, te gustó sí. vender? Sí, me gusta vender. Sí, y sí. Fue, fue fácil aprender a vender, porque una cosa era estar en los talleres, estar detrás, ahora sí que haciendo los patrones, los bordados, en, este, en esta parte, a ya tener contacto con el cliente. ¿Te costó trabajo aprender? No tanto, porque en los vestidos de novia, uh -huh. como ya conocía de telas, de bordados, entonces me facilitaba el trabajo. Todo ese conocimiento. Sí. Y aparte, las clientes quedaban muy contentas, muy satisfechas, Ajá. porque lo veían como una asesoría profesional. Ah, ok. Entonces, sí, ya era un plus para abordarlas y, y poderles de mostrar los beneficios sí. del, del diseño. Exactamente. Fíjense qué interesante. Y, y al regreso de la pausa, vamos a platicar más con Bárbara Juárez. Ella. Nos acompaña el día de hoy como nuestra gran historia de éxito y bueno, pues esperamos todos tu participación. Ya tenemos algunos mensajes, ahorita ya vamos a, a compartirlos aquí en el programa. Aquí tú escuchas el 1040 de amplitud Modulada en la Ciudad de Guadalajara. Tú escuchas Emprende Mujer, vamos a un corte, es muy breve, no nos tardamos. En Emprende Mujer tenemos información para pymes. En todo lo que hagas debe existir esta palabra, excelencia. Asegúrate de que todo tenga tu sello y sea lo mejor que hayas podido hacer. Estás escuchando Emprende Mujer. Continuamos. Con 35 minutos estamos de regreso. Y de verdad, muchas gracias por todas las personas que están ahorita escuchando este programa que eh, bueno, a través de estas historias de mujeres de éxito, tratamos nosotros de, de irnos por todas las áreas de la empresa pero por supuesto este factor humano y estos eh, enseñanzas y estos ejemplos que bueno, hay un tema que no hemos tratado con Bárbara que es de los miedos, eh, porque bueno, ya lo oímos que es como muy fácil ¿no? que bueno, quiero estudiar, estudia quiero trabajar con un diseñador, trabaja me quiero cambiar de diseñador, trabajo y luego no, ya me enfadé con este ya aprendí lo suficiente, me voy a, a cambiar con, ya me voy con Ahora con Benito Santos, luego ya este, bueno, ya, ya pasó por tres eh, diseñadores muy destacados y muy famosos a nivel internacional dice, bueno, pues ya no, yo ya aprendí demasiado y ahora me voy a lo mío. ¿Y así de fácil fue, Bárbara? Sí. ¿Cómo sí, que de sí verdad de fácil? que sí? Sí, nunca he batallado. Pocas veces he batallado. Siempre ¿Sí? gracias a Dios he tenido la bendición de tener Ajá. esa facilidad de comunicación y de de simpatizar con las personas, porque hasta para las ventas de otro sí, trabajo no, no, porque ya traía la información de los vestidos sí. y era más fácil hacer empatía con el cliente y sí. pues ahora sí que ofrecerle lo mejor para que se llevara y se fuera contenta la, la cliente. Bueno, llega un momento en que dice bueno ya las ventas ya no, ya este, ya de, trabajé con diseñadores, aprendí lo suficiente que eh, aprendí a bordar, que me decías sí, que es lo que más te gusta. Sí, me gusta el, mucho bordar. El bordar. ¿Qué es lo que no te gusta? Coser. <laughs> ¿Cómo, crees? <laughs> no me gusta coser, ¿no? No. ¿Te aburre? ¿O por qué no te gusta? Sí, creo que sí me aburre, me parece tedioso <laughs> ¿Sí? estar en la, como que estar en un solo lugar es lo que no me agrada. Ajá. Oye, pero que a mí sí es del bordado, que es más, más, este, tienes que dedicarle más tiempo pero es detallado Ajá. y me relaja y sé que es como si fuera una obra de arte es distinto sí es distinto <laughs> muy bien entonces ya sí. pasa por dice bueno ya eh, me estuve en un área de ventas aproximadamente me decías dos tres, tres años. años y luego dice bueno ya no quiero vender ahora qué siguió de ahí ah mira pues ahorita lo que me dedico y me quiero dedicar a eso para mejorar el resto de mi vida es al cuidado profesional de las prendas de vestir y del hogar. Ajá. Porque también entre tanta enseñanza y curiosidades que tenía yo cuando veía la ropa, sí. hay ropa muy bonita, telas muy bonitas, también muy caras y también hay ropa muy cara. Y yo lo que digo es por qué no cuidar la ropa. Uh -huh. okay. Hay okay. que cuidar la ropa también. Ok, y ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿qué pasa? ¿Dónde dejaste el miedo? ¿Dónde quedó en el camino? ¿En algún momento sentiste miedo? ¿O cuál fue tu miedo? No hubo un momento que tengo miedo a aventarme, tengo miedo a, no sé, si voy, si toco esta puerta con este diseñador y me dice que no, ¿no llegó un momento en que tuviste miedo? Pues a lo mejor un miedo de diez minutos, se llama, me atreví se me pasaba. <laughs> sí. Así de fácil. ¿sí? sí, de verdad que sí. sí. Y así soy en todo en mi vida, en ¿Sí? todo. Oye, fíjate sí. que, que esta parte es cuando. Eso es lo que a mí me gusta, porque sabemos, bueno, ya para quien nos esté escuchando y está retomando apenas esta, esta historia de éxito que estamos platicando con Bárbara Juárez, ella nos decía: Dice, yo desde los 14 años sabía que quería hacer esto. Sí. Entonces ahora me queda claro, Bárbara, porque te veo muy decidida. Y, y, y todo lo que has pensado, dices, bueno, yo quiero hacer esto, lo has hecho, ¿no? Entraste a estudiar. Y, y ya me decías bueno sí trabajé a la par en lo que yo estudiaba pero pues en cuanto estudiaste al mes ya andabas buscando trabajo sí. no y yo le preguntaba bueno fue por necesidad porque muchas veces dices ¿Sí? sí pues para cubrir eh, las cuotas de la escuela no claro. dice no pues primero por lo que me gustaba y ya pues sí. lo segundo era era la la, la ganancia que iba yo a tener para seguir claro cubriendo mis pagos. Entonces, bueno, sabemos en este camino que has andado que siempre ha sido en torno a las telas, en torno a los bordados, sí. este y, y ahora, bueno, sales de, de ventas y dices, bueno, ya quiero tener algo mío, algo propio, que es donde empiezas con esta con esta idea, esta propuesta o, o iniciaste con un taller primero para llegar a esta propuesta del cuidado de textiles. Sí, inicié con una planchaduría. Ajá. Con una planchaduría también ropa, sí, ¿verdad? y ya después lo que es lavandería y tintorería. También todo, la bandería, todo en torno. Todo, todo, y eso, o sea, eso era propio, vamos a era sí, tu, sí. sí, incluso es en lo que estoy ahorita. Ajá. sí. Yo le llamo cuidado profesional de ropa, sí. Porque pues yo tengo el, el cuidado de, desde cuidar un botón hasta toda la, la tela. Muy bien, entonces, bueno, sí me gustaría que nos dieras algunos consejos para el cuidado de la ropa. ¿Qué es lo más común ahora que estás en esta área, que ahora te toca, bueno, que te estás haciendo cargo de, de ayudarnos con estas prendas a, bueno, a, toda la, a todos tus clientes? Eh, ¿Cuál es eh, lo que más nosotros nos descuidamos de la tela? ¿Qué es lo que tú nos sugieres, eh, lo que más ves en tu experiencia? Pues la ropa que está manchada, veo que la gente bateamos mucho por la. ¿Con qué tipo de manchas? Ropa. Pues de comida, Ajá. de labial, sí. Y con sí. qué podemos nosotros remover el más complicado, que es tengo entendido el labial. Si lo hacen en su casa, yo lo que les recomiendo es de que pongan una tina de agua tibia uh -huh. y le pueden poner un poco de bicarbonato, Ajá. porque el bicarbonato le es, trata el agua, la hace más limpia. Y le oh. pueden poner un poco de jabón, ¿Jabón y dejarla de, remojando. De, jabón, sí, ¿de cuál detergente, sugieres, de líquido de preferencia. Okay. Líquido. Y dejarla remojando. Dejarla remojando. Poner la prenda al revés y ya después tallarla con un cepillo suave, sí. de cerdo suave, y posiblemente la mancha se quita. ¿Cómo en cuánto tiempo nos sugieres dejarla remojando? Aproximadamente entre 5 y 6 horas. Ok y ya fácil se desprende. Sí. Las manchas de grasa, cómo las tratamos estas de, por ejemplo, eh, que nos nos ensuciamos, sobre todo la, la grasa de los coches, de los de ese tipo de, en de casa, material. Jabón de barra. Jabón de barra del café. Uh -huh. De ese pan del, no de utilizar, pan. del de pan. Ajá. Jabón de pan. Y también, igual, el mismo procedimiento. Dejarla remojando, dejar remojando, o sea, tallar un poquito la prenda, pero dejarla remojando, sí. igual con carbonato. Igual, exactamente. Y ya si es una grasa muy, muy, muy vieja, uh -huh. pues ya no se quita. O si es una mancha que no pueden quitar, porque a veces las hacemos más grandes, ¿sí ¿es notado? Sí, que yo uno, uno por iniciativa le pone un cepillito y pues, ay, pues igual la vas, sí. vas regándola ahí. Sí, ya, ya requiere un tratamiento especializado de tintorería. Ah, ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, dices, esas manchas viejas eh? pensando de grasa de grasa de, de coches eh, de estos de talleres mecánicos que estamos hablando de ese tipo de grasa que dices una grasa vieja ese ese tipo de mancha vieja ya no se quita de cuánto tiempo estamos hablando de dos días de cinco de no ya es una prenda que es muy utilizada A lo mejor un trabajador un mecánico ajá sí esas manchas ya definitivamente no se quitan. Uh -huh. Sí, le puedes quitar, o sea, disminuir la mancha, pero ya es una mancha que nunca, se va, que a nunca se va a quitar porque está muy impregnada en las fibras de la tela. Entonces, ¿cuánto tiempo nos sugieres? Eh, a o sea, ¿cuánto nos podemos tardar en lavarla? Una prenda muy manchada. Sí. Un día completo. Ok, a más sí. tardar para, que, para poder salvar la prenda. Sí. Ay, para poderla Ya saben que sí sabe sí claro <laughs> oye aparte bueno de de qué es lo que más nosotros eh, fallamos en cuidar nuestra ropa qué es lo que más te toca ver pues también en que a veces se deshilacha Ajá. y luego ya se rompen las costuras sobre todo de las axilas o las bastillas están rotas también les aconsejo que cuando vean hilos en sus prendas pues le, les den una cortadita. Sí, porque luego este, no va a pasar por ahí hay un capítulo de la pantera rosa, ¿no? Que hay una, este, <laughs> que hay un hilito y por ahí se atoró sí, y ya pues se, ya se, se, le, va, se le va, el tejido y ya se queda sí. ella sin, sin su sin su este sin su piel, ¿no? Bueno, al revés de la pausa tengo mensajes que compartir. Hay una amiga del auditorio que nos hace una un, eh, una sinopsis, una semblanza de lo que ella ha hecho, muy interesante que de verdad sin duda me gustaría que luego vinieras al programa también a platicarlo. Eh, y que lo vamos a compartir ahorita al regreso de la pausa 3122 11 90 36 47 18 83 nuestras líneas aquí en cabina y recordándote estos mensajes escritos los recibimos por whatsapp al 33 10 19 07 12 el día de hoy estamos platicando con Bárbara Juárez una historia de éxito y de verdad, este, yo le deseo a Bárbara, ojalá y la gente supiera, bueno, o pudiera eh, sentir o, o que el micrófono transmitiera a través de sus bocinas. Lo que, eh, bueno, pues Bárbara yo la veo muy segura de sí misma y dice: pues, Sí, así es, está, es congruente con lo que nos está diciendo en el sentido de la valentía y eh, las ganas de emprender. Volvemos. Con cuarenta y nueve minutos, es el último bloque de este programa y de verdad aprovechenla, eh. Ya me está dando varios consejos ahorita de cómo cuidar mi ropa. Híjole, qué bárbara, eh. Sabe muchísimo. Precisamente se llama Bárbara. Bueno. bárbara. <laughs> que bárbara, Bárbara Juárez, que no es nuestra historia de éxito. Y bueno, antes de, de continuar con la historia de Bárbara, que le vamos a hacer. Eh, más preguntas dice hola buenas tardes con la experiencia del emprendimiento en la infancia hay mucho que aprender Saludos a todos en cabina nos dice lupita alvarado y supongo que lo hace referencia porque bueno pues sabemos en eh, la historia cuando iniciamos este programa con eh, platicando con bárbara que pues nos decía cómo inició y en estas inquietudes y es por eso que me gusta eh, iniciar precisamente con este tipo de, de como digo yo todo tiene un inicio porque entendemos que a raíz de, de, de que estamos pequeños en la mayoría de las ocasiones, pues es que nos vamos moviendo, ¿no? Y nos vamos eh, nosotros siempre buscando más y, y, y empiezan, eh, nacen nuestras inquietudes y bueno, pues de ahí empieza la historia de eh, la gente que, que crece tanto en esta área de emprender. Eh, no, saludos a, a Magnate, nos manda saludos también a nuestra invitada. Muchas gracias Magnate por estar, hacerte presente en este programa. Y bueno, quiero compartirles este mensaje que nos hace llegar Juani, que de verdad Juani, ojalá y lo consideres y te gustaría venir al programa a platicarlo con el público. Ella nos dice, a la edad de 13 años le cortaba el cabello a mis compañeras de secundaria y a la maestra del taller de costura. Pasó el tiempo y, oh sorpresa, la necesidad y la adversidad me condujeron a retomar esto, solo era empírica y cuando llegué a Guadalajara a mis vecinas y a sus hijos les cortaba el cabello y en ese inter mi esposo no quería que estudiara porque argumentaba que descuidaría a mis hijos, perdí una oportunidad de hacerlo y no me conformé. A la segunda invitación para ingresar a un grupo tampoco quería que era, porque decía que era para perder el tiempo. Tuvimos demasiados problemas, pero yo me fui y estudié, me preparé, empecé en mi casa, en la sala con una mesa para televisión, luego tomé media sala y me puso una pequeña estética. Eh, dice, yo tenía sueños de poner un salón, lo logré lo puse en una plaza cercana a mi casa trabajé 26 años en mi sueño y la adversidad llega a mi vida lo quité por prescripción médica ya que me accidenté y me lastimé la columna la intención de compartir mi historia es para que aquellas mujeres que se encuentren con algún problema y que piensen que no se puede yo les digo que sí se puede ahora soy una mujer de 57 años y fui parte un parteaguas en la generación de mujeres reprimidas por la idiosincrasia del machismo y luché por mi sueño muchas gracias Juan y de verdad este tipo de mensajes son son lo que nos alimentan en este tipo de historias de éxito y considera ojalá le puedas venir al programa nos encantará que nos cuentes a detalle de esto que eh, de esto que nos compartes también eh, dice hola eh, bueno aquí nos dicen que solo para comentar que no me gustó el cambio de horario ya no podré escuchar tu programa y bueno pues eh, el, fíjate que puedes escucharlo a las 10 de la noche si es que no puedes escucharlo. A partir de lunes estaremos a las 2 de la tarde con ustedes y tengo entendido que seguirá la retransmisión a las 10 de la noche, pero mañana se los confirmo y ojalá y si sí puedas escucharnos, nos encantará seguir compartiendo contigo eh, nuestra amiga con terminación 4306. Eh, tengo una pregunta para ti, Bárbara. Dice, hola, tengo vestido de fiesta con mucha lentejuela y pe pedrería. ¿Me los puedes lavar en seco? Es lo que te pregunta la señora Ana. Sí, sí puedo. Sí, sí puede. Tengo más preguntas, así eh, como eh, de María de la Luz Rodríguez. Dice, ¿cómo puedo desmanchar tinta negra o azul de una prenda blanca? <laughs> Ese tipo de, de esa eh, tinta de pluma, pues, no se quita. Esa no se no quita. No se quita la tinta de pluma, no se quita. No y si le podemos se desvanece, ajá. Igual eh, la puede remojar igual en agua con bicarbonato el bicarbonato es muy poderoso y con jaboncito. Exactamente o con agua oxigenada. Puedo ponerle agua oxigenada, ponerlo a remojar con agua caliente. Sí. Y va a desvanecer la mancha pero no se va a quitar por completo. El agua oxigenada la podemos usar para las prendas de color. Sí también. También. También Mismosa. se puede. Oh. Ana María Ávila dice cómo quitar la mancha de desodorante de la ropa blanca, esta que se queda aquí ah, amarillo, sí, sobre todo en las caballeros, Ay, verdad, sí, sí. que se ve muy feo, claro. la, las prendas así. Mira, hay un remedio que es casero, se puede poner igual con poquito de carbonato y vinagre blanco, uh -huh. lo puede tallar. Uh -huh. lo deja remojando después uh -huh. aproximadamente tres cuatro horas es suficiente y se quita la mancha ah sí con vinagre blanco y el bicarbonato y fíjate que bueno eh, retomando contigo eh, que a lo que lo que estás haciendo ahorita le puedes recordar a la gente actualmente que eh, a qué se dedica tu empresa sí miren mi empresa se llama la mhm. Y el, su pues, el propósito de ser es labor de trabajo y manía por hacer algo. <laughs> tengo la manía con las telas, ¿verdad? Sí, desde pequeña. Sí, sí desde chica. Y mi, les paso mi contacto. Es un correo electrónico. ¿Sí? Es plateado-azul-hotmail.com bajo uh -huh. azul, arroba .com. Muy bien, esa es la forma donde pueden contactar a Bárbara eh, en su empresa labormanía Manía les reitero el correo plateado quien bajo azul com. y bueno nosotros sabemos que estás al cuidado de la ropa tanto en planchaduría en tintorería sí. que es ahorita es a lo que te estás enfocando al cuidado precisamente de la sí. ropa y que tú podemos eh, confiar contigo en eso tienes eh, eh, Hablábamos de los vestidos de novia. ¿Qué, sí. ¿qué nos recomiendas en este, eh, ya sea para planchar, el lavado, que muchas veces muchas novias yo creo que llegan de la fiesta, lo avientan y por la emoción de todo lo que sigue, sí. lo que hay que hacer en casa, bueno, lo dejamos abandonado en el closet. En el caso de las novias, yo lo que les recomiendo es de que asignen una persona que lleve su vestido a la tintorería. Porque un vestido de tela blanca, sobre todo los de raso, de telas delgadas como gasas, como uh -huh. son los de novias, encajes, pure, inmediatamente uh -huh. se echa a perder máximo en una semana, sí. por las manchas que puede tener, entre sí. el sudor, entre lo que ya arrastró el y todo vestido. lo que agarramos de Ajá. al caminar. Sí, o sea, en, ese vestido ya se va a la basura. <laughs> ya nos sí. puso cara de. Sí. Sí. sí, pues no lo tiró a la basura, pero ya a veces ya no tiene Oye, remedio. Si lo, lo cortas sí. y ya te queda Exactamente. <laughs> o, o a veces se pueden rescatar, sí. pero ya son tratamientos muy caros. Híjole, porque y sí son caros, porque rondan entre 3 mil cinco mil pesos. No, pues ya ni lo Eso que es lo decir, el, del vestido. Exactamente. No, pues no. sí, mejor llevarlo inmediatamente a la tintorería y les queda bonito. Muy bien y ya listo sí, para guardarlos. Para, para guardarlos. Ahí está la recomendación de la experta. Sí. Fíjate que te pregunta una amiga del auditorio eh, Gladyset Dice: Tengo una mancha de marcador permanente en la sala. Mi bebé la pintó. Dice qué le recomiendas no se quita, ah, y esa mancha, ya ves que puede ser amarilla, esa, no, sí, se quita. no, no se quita, todo lo que de es de marcador sal. de aceite no se quita y normalmente eh, las telas son de yacar, si es blanca o no sé, vinipiel piel, no, no sé qué clase de tela sea, pero normalmente no se quita, o arriesgándose puede usar químicos muy muy fuertes como el ¿cómo se llama? la guarras no, Pero la abre la tela, no. la, la rompe. Mejor que le ponga un cosito. Sí, exactamente. <laughs> un pedacito de tela ahí, este, sí. para que tape. Ay, no, qué barbaridad. Oye, eh, Bárbara, muchas gracias de verdad por, por venir al programa. ¿Alguna recomendación que le des a estas mujeres que no se, no se animan? Porque hablábamos de los miedos. Eh, en tu experiencia tenemos eh, en un mensaje de 30 segundos. Sí, yo les... Aconsejo que se atrevan, que sigan sus sueños y que también ese sueño les dé pues, retribución económica para vivir. Así Que es. toquen puertas y que no tengan miedo. Perfecto. Fíjate que lo, aquí el, el equipo te quiere, el equipo de trabajo de Emprende Mujer te quiere felicitar. Gracias. Porque bueno, pues ya sabemos cuántas mujeres no se quedan, por ejemplo, en tu caso, pensando en que te estudiaron la carrera y ya tuvieron la oportunidad de colaborar con un diseñador importante sí. y ahí quedarse, ¿no? Y tú estuviste un año, dijiste no, ya yeah. yo aprendí lo que tenía que aprender, me voy, buscaste otro diseñador. Claro. Y así estuviste con tres y cuando creíste que era lo necesario, ya te saliste para seguir creciendo. Sí. Y de verdad te felicito. Gracias. Y ojalá que tu empresa de la bormanía crezca mucho más. Y que ya vengas después a contarnos que tienes ya varias sucursales y bueno, que nos sigas eh, dando algunas recomendaciones para el cuidado de nuestra ropa. Muchas gracias, Bárbara Juárez. Su correo plateado guión bajo azul arroba hotmail .com. Gracias, Bárbara, te deseamos éxito. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por favor su atención. Regresamos mañana en punto de la una de la tarde. Aquí mañana viernes estaremos con ustedes aquí en Emprende Mujer. A continuación llega Gloria Frías con la revista Magazine. Recuerden a partir de lunes, Magazine lo escucharán a la una de la tarde y en de mujer a las 2 de la tarde. Muy buen provecho.